Ya listo, Carol. Estamos listos ya aquí con los hermanos de Somni, gracias a Modelo por... Modelo por no patrocinar un carajo. Modelo, patrocíname. Sí, ¿no? Emocionados. Listos. Pues quita la entrevista. ¿Quién es el maná? Sí, el maná. Maná. Después de las 3 de la mañana y esto sí vale. Solo sangrón. Ya listo el set de batería también. Para reventar ahorita. Somnia. Ahorita nos vemos. Muy estorboso. Sí. ¿En qué ampli me lo voy a...? Hola, ¿qué tal? Dani Bandido, guitarra y voz. Hola, yo soy Baby Kurtz, batería. Yo soy Ru Wolper, encargado de las notas graves. Yo Daily, en la guitarra y en la voz. Y juntos somos Los Tentación. ¿Qué tal, damas y caballeros? Nosotros somos Los Tentación. Y esto se llama Ámame. Más. Yo quiero, princesita, que me ames y esto se haga realidad. Oh, nena, me vuelves loco, nena. Yo quisiera que estuvieras siempre junto a mí. Por favor, mamacita, yo te amo, solo di que sí. Échale, Dalí. Siempre junto a mí. Por favor, mamacita, yo te amo, solo di que sí. Go, cat, go. Ámame, que me muero por tu amor. Ámame, que sin ti muriendo estoy. Ámame, te lo pido por favor, ámame. Que este amor es de verdad. Yo quiero, muñequita, que me ames por toda la eternidad. No sé qué tienes, si tu sonrisa tal vez la que me encanta y que me hace vibrar o tu mirada, por la que yo aprendí a amar. Te necesito cada día más. Yo quiero, princesita, que me ames y esto se haga realidad. ¡Dale! Yo quisiera que estuvieras siempre junto a mí. Siempre, 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 siempre. Por favor, mamacita, yo te amo, solo di que sí. Por favor, mamacita, yo te amo, solo di que sí. Por favor, mamacita, yo te amo, solo di que sí. Bueno, nosotros queremos tomar un concepto que es pues el rockabilly, pero de una manera que se hizo en los 80s, varias bandas
que de alguna forma se le denominó neo-rockabilly, que juntaba un poco ya también música como punk, ¿qué más? Que de pronto también era como mucho más rápido, mucho más salvaje. Obviamente sin perder de lado el sí, sonido sí, country, el sonido esencia, vaquero, pero sí, sí un poco más como estridente, ¿no? Sí, sin irnos tanto al psychobilly, claro, sino exacto, manteniéndolo un poco vaquero. Algunas influencias son... Los y también tratando de adaptarlo a nuestros tiempos, como claro, el estilo de Street Cats, Polcats, Pelvis, Rock and Borders, sí, etcétera, ¿no? 56 hamburguesas... Así es. Dos. Hola, nosotros somos Los Tentación y esto es Rogue Sin. Rogue Sin, no creas que no te quiero todavía, aunque me veas feliz andando, andando por ahí. Un, dos, tres. Roxanne, no creas que no te pienso todavía, aunque me veas venir andando por ahí. Roxanne, ese día cuando te vuelva a ver y no sé lo que voy a hacer, porque es tan difícil hablarte de mis sentimientos y porque la distancia es más difícil ese cuento. Camino por andar, porque tendré que cruzar cielo, mar y tierra para llegar. Pero Roxanne, cada minuto es estar más cerca, y aunque no sea el final, solo me queda intentar. Porque es tan difícil hablarte de sentimientos y porque la distancia es más difícil este cuento. Carlos Bandido. Sentimientos y porque la distancia es más difícil este cuento. Roxanne, no creas que no te quiero todavía, aunque me veas feliz andando por ahí. Pero Roxanne, ahora solo me queda vivir pensando en ti cada noche, soñando que viajas conmigo en mi coche, que viajas conmigo en mi coche, que viajas conmigo en mi coche, viajas conmigo en mi coche. Pues a mí me gusta un poco de todo, pero más pues el rockabilly,
Pero eso no es un gusto culposo. No, bueno, es que Tomás, me gusta bailar la tusa. No se quiere sacar de, no se quiere salir del personaje. Sí, con tu gusto culposo, así ese de que dices, ah, pero bueno, me da pena decirlo, pero lo digo, ¿no? Por ahí escuché que sí, como gusto culposo. Pues sí, definitivamente el reggaetón en las fiestas creo que siempre ambienta. Digo, claro, no es algo que escuches todo el tiempo, pero en las fiestas ambienta y te pone de buenas y te hace perrear, ¿no? Igual a mí no me desagrada el reggaetón, pero igual nada más lo escucharía en fiestas y pues nada más. Pues es que yo igual, o sea, no tengo como algo culposo porque pues trato de escuchar como de todo. Entonces, pero no sé, o sea, me gusta igual el reggaetón. Me gusta la cumbia tejana. Entonces, oh, la cumbia tejana. ¿Se nota? Y por eso es esta indumentaria. Nos basamos un poco de todo. A mí me gusta, pues, ¿qué será? Por ahí me gusta Flans. Una que otra de Timbiriche también, me gusta. Y bueno, eso no es culposo porque... Pero sí es como raro a veces. José José, me gusta mucho José José. Perfecto, así, gracias. 3, 2. Este es el Boogie Revoltoso. Nosotros somos los Tentación. No me canso de decir y no lo puedes evitar. El rock nunca va a morir, todo el mundo va a morir. Este boogie revoltoso te hará sacudir. No me canso de decir y no lo puedes evitar. El rock nunca va a morir, todo el mundo va a morir. Este boogie revoltoso te hará sacudir. Han querido reprimirnos, pero no lo han conseguido. Nuestro rock está presente, nuestras voces son más fuertes. No me canso de decir y no lo puedes evitar. Rock nunca va a morir, todo el mundo va a morir. Este boogie revoltoso te hará sacudir. Reprimirnos, pero no lo han conseguido. Nuestro rock está presente, nuestras voces son más fuertes. No me canso de decir y no lo puedes evitar. El rock nunca va a morir, todo el mundo va a morir. Este boogie revoltoso te hará sacudir. Venga. No me canso de decir y no lo puedes evitar. Rock nunca va a morir. Este boogie revoltoso te hará sacudir. Contemporáneo, pues me gustaría obviamente con Brian Setzer. Por ejemplo, de los 80s podría ser con Carlos Segarra, de Los Rebeldes, que también sí. Fueron ellos los precursores del rockabilly en España y uh-huh. Afortunadamente todavía está vivo, entonces hay que buscarlo, ¿no? A mí también me gustaría pues Brian Setzer o pues dijeron a lo mejor muerto, pues Elvis Presley. Y yo creo que en cuanto a esto, Shaking Pyramids, que nos basamos bastante en ese sonido acústico y salvaje, entonces yo creo que ellos.
y esto es Brand New Cadillac. Yeah, yeah. My baby's trying to get a brand new Cadillac. My baby's trying to get a brand new Cadillac. Do 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 do. Instagram estamos como @lostentacionoficial, en Facebook también estamos como lostentacionoficial y ya vamos a empezar a subir a plataformas digitales y eso como lostentacion. Sí, TikTok, YouTube, o sea todavía estamos armando el contenido, pero probablemente cuando salga esto ya tendremos algo de material ahí, entonces igual será así, lostentacionoficial. Así que ya vayan a buscarnos. Un saludo para Sobnin Studios, nos divertimos mucho. El trato fue bastante amable y se los recomendamos. Tienen muy buen equipo, entonces les recomendamos que vengan aquí. Exactamente, y si vienes triste, aquí cambia tu humor y te vas. No se pierdan nuestra sesión y también sigan a Sobnia en todas sus redes sociales para que estén más al pendiente de música chida. Venga. Gracias.